Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos aquí en el canal El Fugitivo de Rancho para preparar unos ricos y deliciosos chamiles estilo rancho. No se lo pierdan, comenzamos. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer los ricos y deliciosos chamiles. Vamos a necesitar azúcar, una rajita de canela, aceite, para que queden suaves y deliciosos. Y aquí tenemos los elotes también. Ahorita ya se van a preparar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rully Reyes y hoy voy a acompañar al fugitivo del rancho y su familia a preparar unos ricos chamiles. Bueno, y lo que voy a hacer ahorita es juntar la leña para hacer una fogata. Oye, esto por lo regular siempre lo haces allá en el rancho, ¿verdad? Eso de prender la leña, de ir por la leña al monte, ¿verdad? Pues sí, como ya pues es fácil conseguirla. Uno va con su machetillo, corta la leña, ya, saca. ¿A prenderla? ¿Aquí dónde sacaste la leña? Acá en una brechita que está de este lado. Hay unos arbolillos que se secaron y pues allá fui a juntarla. Ahí tengo unos trocillos. Bueno, y aquí están los elotes que se van a usar para hacer los chamiles, y lo que voy a hacer es quitarle las hojas que se van a usar para envolverlos. Siempre los días se quedan en el rancho, ¿verdad? Pues sí, de vez en cuando. En época de elotes, temporada nomás. Lo regular son dos veces por año, ¿verdad? Lo que se dan los elotes. Sí, son dos veces por año de lluvias y en la de sol que le dicen. Ahora que estás participando conmigo en este video, ¿algo que le quieras mandar saludos a ti que te esté viendo? Pues a toda la gente de allá del rancho, todos ellos que hacen su milpa, que pues allá sí se batalla para hacer la milpa. A veces se da, a veces no se da. Como quiera tienen que pues seguir adelante. No hay de otra. Saludos para todos los campesinos. Saludos para todos ellos. A nuestros amigos. Gracias a ellos, ¿verdad? Que hacen posible esto. Sí. Si ellos no producen, pues
las ciudades no comen, ¿verdad? Como dicen todos, como decimos aquí. Los que somos de rancho sabemos eso. Sí, verdad. Esto hay una historia, te la voy a contar. Dice, según nuestros abuelitos contaban esa historia, que si encontrabas un gusano en el elote, te lo pusieras en la mano de la niña, y para que cuando ella haga los chámeles, cuando sea grande, los elotes no le salgan, los chámeles no le salgan amargosos. Según esa es la historia que ellos contaban, ¿verdad? Y yo se las comparto a ustedes. Pues sí, hay diferentes historias, ¿verdad?, que cuentan nuestros abuelitos, que nos contaron bastantes historias, y muchas de ellas sí son realidad, ¿verdad? Y sí surgen efectos en lo que uno hace. Y aquí siguen con el trabajo de los elotes para los ricos y deliciosos chámiles. Lo que les falta son los que ya han sacado. Ahí van. Ahí van quedando. Están bien tiernitos los elotes. Bien bonitos. Y aquí ya tenemos listo el molino, ya está esperando para que alguien muela el elote. En un momento más. Y aquí todavía les queda. Y aquí ya los tienen ahí, ya desnuditos. Ya van quedando. Y las hojas. Y ahora lo que voy a hacer, pues es raspar los elotes.
¿Estás haciendo ejercicio? Sí, estoy sudando. Sí, me tocó sudar. Ya no es necesario que vayas al gym. Un buen ejercicio. Sí, ¿verdad? Pero va a valer la pena. Ponle más. Pues ya terminamos de moler el elote, ¿verdad? Ahora ya se va a preparar lo que son los chambres. Se le va a colocar azúcar. Yo creo que poquito, dependiendo cómo gusten ustedes. Se le va a colocar aceite. También se le va a poner aceite. Ya dependiendo de tanto, a ver, vamos acá. Muchos le ponen mantequilla o manteca de cerdo, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a poner aceite. Aceite tanto. Y para balancear el sabor de lo dulce, le vamos a poner una pizca de sal. Ahí está. Y ahorita se procede a revolver. Ya una vez colocada todos los ingredientes, lo que es la canela, azúcar, al gusto, ¿verdad? Aceite y una pizca de sal. Ya se procede a mezclar todos los ingredientes. Y así nos va quedando, ¿verdad? Esto ya se va a envolver ahorita y aproximadamente en una hora ya van a estar listos. Van a estar listos en una hora. Seguimos mezclando. Y una vez ya está preparada la mezcla, ¿verdad? Ya, vamos a hacer los tamalitos. Una cucharita. Se va a envolver. Se va a dar vuelta. Le vamos a poner doble hoja, ¿no? Para que no se le salga. Así, está, quedó muy aguadito. Pero así queda. Y así nos van a quedar. Y le vamos a poner la otra hoja para que no se le salga. Sí, así no se le mete. Haciendo los demás hasta terminar con todos.
estoy haciendo los ricos y deliciosos chamines. Ya me falta poco. Así van quedando ya. Y ahorita que ya termine, ya les voy a colocar en la vaporera. La vaporera ya está lista también. Acá tenemos la vaporera. Vamos a poner el primero. Vamos a ponerlo en medio y a los demás vamos a ponerlo de ladito. Voy a pasarlo mejor, ¿verdad? Como les puse, tienen doble hoja, entonces pues ya no se van a desbaratar, ¿verdad? Tan fácil. Intercalados. Ya terminamos. Bueno, terminé de hacer los ricos y deliciosos chamiles. Ahora de las hojas que sobraron, con esto mismo se va a tapar la vaporera, ¿verdad? Así. A los lados. Se le va a poner las hojas. Se le va a poner las hojas y así nos va a quedar. Así nos tiene que quedar. Así está. Ya nomás se le va a poner la tapa ahorita. La leyenda de que si tú iniciaste a hacer ya sea los, como ahorita yo hice los chamiles, ya yo los coloqué en la vaporera, ¿verdad? Yo las tengo que terminar de colocar aquí para que se cosan más que nada, ¿verdad? Porque según la creencia que si mete otra persona, mete la mano y también los coloca, no se cosen bien los tamales o los chamiles, según, ¿verdad?, la creencia. Pero vamos a hacerle caso también a los abuelitos de antes. Y así nos debe de quedar. Ya terminé. Y es todo. Ahora sí llegó el momento de prender el fuego, ¿verdad, Raúl? Así es. Que los chamiles ya están esperando. Ya quedaron los chamiles. Ahora vamos a terminar de prender el fuego ya para ponerlos y ya que se empiecen a cocer. Ahora se le va a colocar unos 3 guacales con agua.
Ahora sí, ya en nombre de Dios, ya, abajito, una hora aproximado, van a estar listos los ricos y deliciosos chamiles, de estilo rancho. Ahorita vamos a preparar lo que es la salsa para acompañar a los ricos y deliciosos chamiles. Vamos a utilizar jitomate, chile y cebolla. Vamos a cortar la cebolla. Para que la salsa nos quede rica le vamos a poner un poquito más de cebolla, ¿verdad? Es la que le da sabor. Y cortar los jitomates. Esto es para acompañar los chamiles. Pues ahora lo que estamos viendo, está moliendo la salsa para los chamiles. Ya se molió, ya tenemos aquí la salsa, ¿verdad? Ahora lo vamos a vertir sobre. Salsa estilo rancho, así como me gusta. Le pongo la salsita arriba. Y amigos, usted lo puede realizar allá en su casa, no lleva muchos ingredientes, es muy fácil de prepararlos y quedan deliciosos. Quedaron buenas, Raúl. Gracias.
bueno. Qué bueno que quedaron ricos. A ver, pruébalos. Estilo rancho. Bueno, así nos quedaron ricos. Entonces, con la salsita. Dile adiós, mami. Adiós, adiós. Dile adiós. ¿O algo más que quieran comentar? ¿Un saludo para quién? Adiós, pues, nuevamente quiero mandar saludos a la prima Yaya. Una vez más. Recordando a aquellos tiempos allá en el rancho, ¿verdad? Y saludando a todos los amigos del rancho.